Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, reunidos con el propósito de agradarte. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos esta meditación, esta palabra, Padre, que en esta noche será expuesta, Padre. Te pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y que pueda, Señor, ser de bendición para su vida, que pueda dar fruto, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar sus lugares, hermanos. Pues antes que nada, le quiero dar gracias a Dios por otra oportunidad que Él me da de compartir la palabra de Dios. Y quiero iniciar con una pequeña introducción. Yo quiero que pongan mucha atención a este tema. Fue algo bien complicado, hermano, algo bien difícil, ahora sí una buena prueba para mi vida, una buena tarea. Y si en algo, hermano, yo me trabo en algo, hermano, discúlpenme, porque pues sí, se me complicó bastante este tema y espero que lo puedan entender. Amén. Un joven vivía en un hogar bien ordenado y el padre no solo provee abundancia para el bienestar de su hijo, sino que logra ser su mejor amigo, van juntos a los deportes, se pasean en el mar, mantienen pláticas íntimas y se llevan bien como padre e hijo. Esto hace alusión a un padre, ¿va?, que logra ganarse la confianza del hijo e incluso llega a ser su mejor amigo y platican de muchos asuntos, ¿verdad?, como amigos. Yo no sé, los jóvenes, ¿verdad? Bueno, mi hijo no está tan pequeño, pero pues no me considero tanto así como mi amigo, como amigo de él. Y no sé, los jóvenes, ¿va?, ¿cómo ellos alcancen a tener una amistad con sus padres? Si será tan íntima o solamente de qué opa, dame dinero, o hijo, ¿cómo te fue? No lo sé. Pero aquí esta ilustración nos dice que el padre, dice, consigue ser su mejor amigo y logran llevarse bien como padre e hijo. Pero sucede algo. Un día triste, el hijo se unió con malos compañeros y cometieron un crimen. Fueron capturados por la policía y pronto se encontraron ante el juez. Al entrar el personaje con vestiduras negras a la sala, todos se pusieron de pie en su honor. Los jóvenes acusados se pararon ante el tribunal y con mucho temor, asustados. El joven, al ver la figura física del hombre, lo reconoció, pero nunca le había conocido desempeñando el papel de juez. Sin duda, él es su padre, pero ahora también es su juez. Es algo tremendo, ¿va?, que después de que este padre se convirtió en un gran amigo, yo puedo imaginarme cómo este joven se sintió al verlo entrar, que había defraudado la confianza de su padre. Pero algo muy curioso, que nunca lo había visto, dice, desempeñando
el papel de juez. En ese momento era su padre, pero también era su juez. ¿Cómo se sentiría el padre, verdad, desempeñando, sabiendo que en ese momento él tenía que dar el veredicto? Y yo recuerdo el pasaje de Pilato, cuando se paró, dice, ante la multitud, ante el pueblo, para juzgar a Jesucristo. Y él no hallaba tampoco qué hacer, porque no encontraban culpa en él. Pero este sí era un juez corrupto. Él era un gobernador malo, que en esos momentos él tenía la última palabra, la autoridad para dejarlo libre o castigarlo. Entonces él decide lavarse las manos y que el pueblo decida lo que tenían que hacer con él. Amén. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y en el versículo 13. Aquí sin duda nos habla de Jesucristo. Dice en el versículo 1, antes de dar lectura al versículo 13, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. En el versículo 13 dice: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hasta ahí. Esta visión que menciona el apóstol Juan en este libro, dice que era uno, dice, semejante al Hijo del Hombre, que era Jesucristo. Y dice en el versículo 12: y me volví para ver la voz, dice, que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Aquí la Biblia menciona que su ropa, dice, le llegaba hasta los pies, y en la palabra griego dice que esta palabra se da a entender como juez o poderes, que es el papel, dice, que hace un juez o un sacerdote, porque significa, dice, poderes. En aquellos tiempos, dice, solamente, dice, después, dice, los jueces tenían un cinto y eran los que asumían el papel de jueces. Amén. Y esto, dice, con vestido, dice, de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto significa, hermano, poderes. Por eso, en el versículo 17, dice el apóstol Juan, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Yo creo que al ver esa visión, al ver a ese personaje, el apóstol Juan cayó, dice, como muerto a sus pies por el temor, por el miedo, porque no había visto algo semejante.
Y dice que, dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Algunos de nosotros, hermanos, hemos conocido a Jesucristo como, como nuestro Redentor, como amigo. Y a eso quiero referirme con esta ilustración. Muchos de nosotros a lo mejor lo hemos conocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como perdonador de pecados, como un Señor misericordioso que nos provee de bendiciones. Pero alguno de ustedes lo ha visto como juez. ¿Alguno de ustedes ha pensado en que un día estaremos parados frente a ese juez, que ese sí no es corrupto, que ese sí aplicará la justicia pues a como es? Ahí no vamos a poder sobornarlo como se pueden sobornar muchas leyes. Pero quiero que se enfoque en esto, hermanos, que un día estaremos nosotros parados ante el juez, que es Jesucristo, y Él nos juzgará según sean nuestras obras. Amén. En este pasaje nos revela un retrato de Cristo, el cual la mayoría de los cristianos no le hemos contemplado. Les decía hace unos momentos, a lo mejor todos lo conocemos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el misericordioso, como el perdonador de pecados, el que provee bendiciones, pero nunca a lo mejor lo hemos contemplado como juez. Y la Biblia dice que Él es nuestro juez y nuestro Señor, al cual tenemos que darle, dice, y tenemos que darle todas nuestras cuentas. Este personaje o este nombre que le adjudicamos a Cristo como juez, muy pocas veces se enseña en escuela dominical o al pueblo, porque solamente pues sí hablamos del Cristo amoroso, pero no hablamos de aquel que un día tendrá que juzgarnos por nuestras obras. Amén. Yo quiero que busquemos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, en el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que el apóstol Pablo dice que todos nosotros estaremos ese día. ¿Usted sí se ha puesto a pensar cómo será ese día? ¿Ha imaginado cómo se parará frente a ese juez? Porque Él conoce, porque dice que Él conoce todas nuestras obras. Y a Él no lo vamos a poder engañar. Amén. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en el versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Este mensaje, hermano, es para nuestras conciencias. Es el momento de que nosotros nos analicemos, nos autoevaluemos a nosotros mismos. Y yo te pregunto en esta noche, con todo lo que te he mencionado, ¿realmente estás preparado para enfrentar a ese juez? Claro que esto, hermanos, no nos afecta a nuestra salvación, porque esto será por nuestras obras, porque nosotros recuerden que somos salvos por la puritita gracia de Jesucristo. Pero tenemos que analizar esto, hermanos. ¿Qué obras estamos llevando? Amén. Y aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes, o sea, ya los que estamos en la nueva vida. Amén. Por eso les decía que es a los que ya aceptaron a Cristo. Yo creo que aquí ya todos recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y aquí se refería a los creyentes. Por eso yo les menciono ahorita que tal vez no vaya a afectar a nuestra salvación, porque fuimos rescatados por Jesucristo. Pero cada uno de nosotros sí será juzgado según sus obras y también según la fructificación de nuestros frutos. Y esto se trata de recompensas. Amén. Se trata de... se dice que el tribunal era como una plataforma, que ahí dice, en esa plataforma dice, se paraban, dice, y para dar premios. No sé si algunos han visto los Juegos Olímpicos, donde hay una plataforma, el primer lugar se para en medio y el segundo lugar, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero es un escalón más abajo. Entonces dice que el tribunal, dice, se refiere a una plataforma, amén, para dar, dice, o para quitar premios, amén. Cuando nosotros nos paremos ante el tribunal de Cristo a su venida, seremos juzgados. Ahora, sí son buenas noticias para nosotros, porque como les decía, si todos somos salvos, en ese mismo momento estaremos en el mismo cielo. Estaremos parados allá en el cielo, gracias a la salvación, gracias a la gracia ahora sí de Jesucristo. El tribunal de Cristo determinará el premio o la pérdida del premio por el servicio de cada creyente. Todos los que permaneceremos ahí, no solo somos salvos, sino que estaremos en el mismo cielo. Amén. Alégrese, hermano. No se me asuste. No se me asuste, hermano. Alégrese, porque... pero tenemos que llevar a la conciencia
Ahorita vamos a leer un versículo donde el apóstol Pablo habla a los creyentes. Y antes de eso, hermanos, quiero decirles que no vamos a estar ahí tampoco por nuestros propios méritos. Ni vamos a estar ahí porque somos tan perfectos. Sino, como les repetía, vamos a estar ahí por la gracia de Jesucristo. Amén. Tampoco, no vamos a estar ahí tampoco por las obras que nosotros desempeñemos aquí, por las obras que nosotros hagamos aquí. No va a ser por eso tampoco que nosotros vamos a ir al cielo, pero sí tenemos que hacer las obras. La gracia es gratuita, pero las obras no. Somos nacidos de nuevo para tener un propósito y para ser útiles. Dios espera de nosotros ciertas cosas después de llegar a ser cristianos. A esto, hermano, a esto es lo que me quería referir. Después de que nosotros nos convertimos, después de que nosotros estamos ya sirviendo a Dios, Él espera que nosotros le sirvamos en un ministerio o en lo que Él nos haya llamado. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ya nuestra vida tomó otro rumbo. Ya no somos los servidores del mundo, sino somos servidores de Jesucristo. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla de las obras. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y dice más adelante, dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les hice una pregunta hace rato, hermano. ¿Cuáles? ¿Cuáles son sus obras? Si son buenas nuestras obras. Porque Jesucristo las preparó, dice, de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Amén. No sé cómo estés llevando, mi hermano, tu vida. ¿Hacia dónde la estás guiando? Pero recuerda que en aquel día estaremos ante un juez que no podremos engañar. Hace dos domingos fuimos a Centro Vida, hermana. Sí, a Centro Vida. No me acordaba del nombre, pero apenas hasta ahorita me acordé. Y predicó el pastor Pascal, yo no lo conocía. Créanme, hermanos, que cuando él predicó eso, un mensaje al pueblo, a los creyentes, él mencionó esto: si tú estás jugando, dice, con el cristianismo, es mejor que te arrepientas y que comiences, dice, a vivir el verdadero cristianismo. Créeme, hermano, que yo hasta ahorita siento temor, porque estuve analizando, hermano, este mensaje, y no será algo maravilloso, no será algo, claro que sí será hermoso ya cuando estemos con Jesucristo, ¿verdad? Pero las cosas que se vienen en estos tiempos va a ser algo de miedo. Y si no estamos preparados, hermanos,
créeme que nos va a dar mucho miedo y posiblemente hasta nos andemos quedando si no nos ponemos listos, hermano. Cuando este hombre mencionaba de la segunda venida de Jesucristo, yo estaba estudiando estos pasajes de la Biblia y me entraba miedo, me entraba temor, porque yo analizaba y estudiaba y cuando veía que tenía que o tengo que pararme ante el juez, esa noche, hermano, a mí se me derramaban las lágrimas porque algo me impactó de este mensaje. Y hasta ahorita, hermano, créanme que, y no es que me sienta seguro, sino que somos tan conformes. Creemos que ya la tenemos hecha. Creemos que ya la hicimos con el simple hecho de saber que Jesucristo nos salvó. Y es bueno, sí es bueno creerlo de ese modo, pero tampoco no podemos llevar nuestra vida para aquí, para allá, sino tenemos que empezar, hermanos, a hacer buenas obras, a dar frutos. Esas obras que Jesucristo, dice, preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Amén. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el versículo 5, Jesús ahí nos explica claramente cómo podemos llevar frutos. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Verdaderamente estamos permaneciendo en él. Y si así fuera, hermanos, créanme que llevan muchos frutos. No sé si estemos llevando muchos o pocos o nada de frutos. No sé cómo te sientas, hermano, porque tu conciencia te lo va a dictar. Y no sé si estamos llevando buenas obras, pero una cosa sí te digo, que todos, hermanos, todos, como decía el apóstol Pablo, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, así como lo dice 2 Corintios. Quiero terminar con este versículo. Y ahí es donde quiero que ustedes, hermanos, analicen el por qué a mí me da miedo, el por qué yo siento temor por todo esto. Y a lo mejor, verdad, no es bueno sentir miedo, pero aquí el apóstol Pablo nos explica este versículo. Dice, en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Aleluya. Para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados. Muchos cuando se paren ante Él, hermano, se voltearán de vergüenza. ¿Por qué? Porque sus obras no fueron buenas, porque no permanecieron en Él. Y en pocas palabras, porque no llevaron frutos. Amén. Y con esto, hermanos, yo quiero terminar, pero antes quiero que te pongas de pie. Yo quiero que todos juntos, hermanos, leamos este versículo. ¿Y qué podemos hacer? Permanecer en Él. Venga lo que venga, hay que permanecer en Él. Yo quiero que este mensaje, mi hermano, lo analices, lo pongas en tu conciencia y que veas realmente si como verdadero cristiano estás llevando frutos. A lo mejor hemos escuchado infinidades de mensajes acerca de los frutos, pero aquí yo le completé otra porción más, que no se trata nada más de no llevar frutos, o de bueno, ya soy salvo, o le voy a echar ganas. No, hermano, porque aquí el apóstol Pablo dice, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza. ¿Para qué, hermano? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Qué triste sería que muchos de nosotros en aquel día, a lo mejor ya ni nos vamos a ver así como diciendo, ahora le toca compañerismo, pase compañerismo al tribunal. No, yo creo que ya ahí será personal y estará frente a frente con ese juez, y ahí no podrás decir, es que compañerismo no me guió, compañerismo jamás me habló que tenía que dar cuentas. Los predicadores jamás me dijeron que teníamos que pasar por esto. Y si en esta noche, hermano, no te sientes seguro de tu salvación o no has aceptado a Jesucristo, déjame decirte que no podrás participar de esto. Siento decírtelo, pero solamente los que sean salvos van a participar de esto, porque no sé, hermano, no sé si yo creo así que el que no haya aceptado a Jesucristo ni siquiera estará ante este tribunal. Y si en esta noche no te sientes seguro de tu salvación o ni siquiera has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, decía el apóstol Pablo, comparaba la carrera de los atletas. Dice que los atletas se preparaban, dice, 3 o 4 años para correr esa carrera, dice. Y yo estuve estudiando, hermano, y ninguno, dice que todos los que participaban en la carrera, dice, tenían que ser, dice, ciudadanos griegos. O sea, que no podía participar, no podía competir otro de otra nación, como ya es ahora. Y dice que tenía que ser, dice, un ciudadano griego para poder participar de esa carrera. Por eso el apóstol Pablo lo expresaba de este modo. Y decía que, y se entendía y se entiende que solo los que son salvos pueden participar. Amén.
el día que Jesucristo venga, o si Jesucristo viniera en esta noche, ¿realmente estás preparado? ¿Estás listo para recibirle? Así como el mensaje decía. La gracia, hermano, sí es gratuita. Pero déjame decirte una cosa, que gratuita no quiere decir barata. Es algo barato, ¿no? Es algo que fue dado por Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y Él ya nos dejó, hermano, el camino. Ya Él ya nos preparó las buenas obras, dice, para que nosotros anduviésemos en ello. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Hacer las buenas obras. Yo te vuelvo a hacer la invitación en esta noche. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, creo que ni siquiera yo creo que estarás en el cielo. Amén. Así que es necesario. Ninguno puede llevar frutos, mi amado. Ninguno que no sea nacido de nuevo, así como Nicodemo. Jesucristo le dice, dice, es necesario, dice, que nazcas de nuevo, dice, es necesario nacer de nuevo, dice, del agua y del espíritu. Entonces, si tú no has aceptado a Jesucristo, ni siquiera estás llevando fruto, hermano. Créemelo. Ni siquiera estás llevando buenas obras, porque de nada va a servir. En esta noche yo te hago la invitación. Si tú no has aceptado a Jesucristo, yo te invito a que tomes la decisión. Vuelvo a repetir la pregunta. Si Jesucristo viniera en esta noche, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Para todos, mi hermano, si me puedes poner el versículo de Primera de Juan 2:28. Yo quiero que por última vez te pegues otra leída, hermano, y que lo guardemos en nuestras mentes. Si esto a mí me persuadía, dice el apóstol Pablo, dice, persuadía a los hombres. Por eso hoy, hermano, yo los persuado a ustedes, porque en aquel día no será tampoco un día de fiesta. No, hermano. Dice que será conocido, dice, como el terror, como el miedo. Si el apóstol Juan, dice, cayó casi como muerto a sus pies, dice, fue al ver esa presencia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Para que en su venida, mi hermano, no nos alejemos de Él avergonzados. Yo les mencionaba, muchos vamos a voltear la cara, o muchos van a mejor alejarse ni querer separar de ahí. ¿Por qué? Porque sus obras no fueron buenas. Y que esto, dice, sea a vuestras conciencias. Amén. Cierra tus ojos, hermano.
vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Ahí, hermano, donde estás, dale gracias a Dios y también pídele perdón. Dale gracias a Dios por tu salvación, por lo que Él hizo por ti en la cruz. Pero tenemos también que pedirle por nuestro caminar cristiano, de ya no seguir de no seguirla regando, de caminar en esas buenas obras. Señor Jesús, en esta hora, Padre, hemos conocido, Señor, un nombre, un personaje más de lo que tú eres. Y gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ponernos a cuentas contigo en esta noche, de pedirte perdón y de pedirte fuerzas, Señor, fuerzas para seguir caminando, Padre, fuerzas para seguir corriendo, Señor, esta carrera, fuerzas, Padre, para vencer todo obstáculo, toda tentación. Y te pedimos perdón, Señor, por todas esas fallas, por todos estos errores, Señor, que a diario cometemos, y por todas esas caídas, Señor, que caemos en las trampas, Señor, del enemigo. Señor, llena nuestras vidas de tu Espíritu, que podemos caminar, Señor, con rectitud, que podamos, Señor, llevar esos frutos, Padre, y que en aquel día en que tú te presentes, Señor, en aquel día que tú vengas, tengamos esa confianza, Señor, de decir: he andado delante de ti, Señor, he hecho tu voluntad. Y no, Señor, de alejarnos avergonzados porque no llevamos frutos, porque no hicimos las buenas obras, Señor. Padre, en esta noche nos despedimos, Señor, de este lugar. Que cada uno de mis hermanos haya recibido, Señor, esta palabra, y que la atesore, Señor, en su mente, en su corazón, Padre. Llévalos con bien, Señor, hasta sus hogares, Padre. Y que lo que resta, Señor, de esta noche, si es tu voluntad, Señor, que podamos descansar, Padre, tranquilos, y que tú seas, Señor, el dueño de nuestros sueños, Padre. Yo bendigo, pues, a cada uno de mis hermanos, Padre, que se dieron cita a este lugar para honrarte, para bendecirte y para recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.